You might have had it grilled, steamed, or as sushi. There are a number of ways to cook and eat fish. But have you ever given a thought to where your fish is from? With billions relying on seafood as a key source of protein, recent decades have seen demand skyrocket. And if you've ever had fish, chances are you've had catch caught from aquacultures. In fact, farmed fish is already responsible for around half of global seafood consumption. But what exactly is aquaculture, and what does it look like? We've traveled to the Canary Islands to deep dive beneath its surface. Libero va con una tapa que nosotros llamamos tapa antipájaros, ¿no? Porque aquí, como veis, tenemos un risco donde viven muchísimas gaviotas y demás. Estas aves se aprovechan, ¿no?, de poder pescar dentro de las jaulas y poderse llevar los peces. Se puede apreciar un poco lo que sería, nosotros le llamamos la barandilla, ¿no?, que es la red. Esto es material PE, poliéster, todo está montado en poliéster. Y en esta instalación de cultivos marinos Teide tenemos alrededor de 35 metros de profundidad. Los viveros están diseñados para que tú introduzcas animales, 280.000 animales, 280, 300.000 animales, que puedan llegar a la talla comercial sin superar estos 25 kilos metro cúbico. El apartado de la alimentación de los peces es una parte muy importante, una pregunta muy buena, porque siempre hay mucha picaresca, ¿no?, con que le damos a los peces y demás. El alimento de los peces, básicamente, aceite de pescado y harina de pescado extrusionado. El pienso que comen estos peces a diario me lo podía comer yo o cualquier otra persona sin ningún tipo de problema. Aún es más, con unos niveles de exigencia y de control brutales. Es fundamental, ¿no?, para tener un producto de calidad y seguro. Lo primero es la alimentación. Cuando tú alimentas, pues los peces hacen sus cositas, ¿no? Y para que no se depositen esas partículas, pequeñas partículas de pienso, con las deposiciones de los peces, tiene que haber un margen mínimo entre el fondo y la jaula para que no se depositen estas partículas abajo. Entonces, cuando tú diseñas las instalaciones, tienes muy en cuenta la profundidad. Despite what the name suggests, aquaculture can also be found on land. We joined the Spanish Institute of Oceanography to hear them explain how they take care of their fish in their inland facilities. La acuicultura tiene un impacto en el medio ambiente. No cabe duda de que el conocimiento unido a la adecuada legislación va a reducir o nos permite hacer a la actividad sostenible. Cultivo de peces en las Islas Canarias se centra en el cultivo de peces marinos, como dorada o lubina. Esta es una de las operaciones habituales en cualquier instalación de cultivos marinos. Estos son anestesiados en tanques provistos de productos anestésicos para que permiten el manejo de ellos con el menor sufrimiento y el menor riesgo posible para los animales. Obtenemos de esa forma datos biométricos que nos permiten estimar el crecimiento de ellos, así como muestras y observar el estado de salud de estos ejemplares. But in the Canaries, aquaculture not only includes fish, but also other aquatic animals like octopus. Nosotros trabajamos en el pulpo común porque es un animal muy interesante para la acuicultura, tiene un rápido crecimiento. En estos momentos mis compañeros están muestreando un ejemplar de pulpo. Lo que hacemos normalmente cada mes se pesan, se comprueba que no tenga heridas, que esté en buen estado. Y ver un poquito, también sexarlo, saber qué sexo tiene. El uso de refugio en los tanques es muy importante para reducir el estrés de los animales. Si no colocamos refugio, los animales se estresan y por tanto a la larga terminan enfermando, muriendo. Por tanto, un elemento muy importante. Tiene una alta aceptación en el mercado y también es autóctono de las Islas Canarias. Por tanto, no estaríamos introduciendo especies nuevas para su cultivo. With such high demands of fish on a global scale, is aquaculture a sustainable solution? Desde el gobierno de Canarias se diseñó un plan sobre los escapes, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando se sube un escape, estos peces van directamente al medio natural, tienen que competir con la fauna autóctona y no vamos a hacer que sean intrusos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y entonces sí que se diseñó un plan para los escapes que se tiene que seguir, está bien detallado y vaya, en principio
Nosotros, gracias a Dios, no hemos sufrido nunca un escape masivo. Espero que siga así. La vía ahora del gran estudio en la acuicultura es esa. Han aparecido harinas de insectos muy interesantes. Se han hecho estudios y ensayos y son muy correctos, pero no están definidos, pero tiene que ir por ahí, está claro que sí. Bajo mi modesta opinión, yo creo que la acuicultura va a ser importante o es importante, dado que es una proteína que nosotros producimos, una proteína barata al alcance de todos los consumidores. Es un producto que siempre, cada día, está en el mercado, no falla ningún día, con máxima calidad y frescura. Evidentemente le veo muchísimo futuro a la acuicultura. Solo tenemos que ver la demanda histórica de este producto. Año tras año va subiendo la demanda. Sí que es verdad que tenemos que solucionar unos problemas, a nivel nacional, ¿no? Que consumir con el mismo producto, con otros precios, pues a nosotros como acuicultores españoles, desde la marca que está defendiendo a Promar, que es crianza de nuestros mares, se nos es muy difícil competir con el mismo producto a otro precio de otros que viene de otros países, como sea Turquía o Grecia, pero evidentemente yo considero que va a ser la proteína del futuro y sí, por supuesto tiene futuro la acuicultura. So what do you think of aquaculture?